Bien, amigos, nos encontramos en el asilo San Francisco de Asís para ancianos en República Dominicana, ubicado este asilo en la carretera Sánchez, kilómetro 11 y medio, en Santo Domingo, República Dominicana. Tenemos con nosotros a uno de los pacientes que están aquí. ¿Cuál es su nombre? Francisco Veloz Blanco. Francisco Veloz Blanco. ¿Cómo lo tratan ustedes aquí? Bueno, hasta ahora todo lo que hemos, el tratamiento ha sido perfectamente bien. Hemos sido recibidos como si fuéramos de la familia. Aquí tenemos tratamiento médico, médico diario, el médico que uno quiere ver. Uno solamente tiene que entrar al cuarto del médico, no tiene que estar haciendo cita para nada. ¿Las monjas cómo lo tratan? Perfectamente bien, aquí no hay indiferencia para nadie, todo el mundo es tratado como si fuera de la familia. Las monjas son buenas personas, ellas hacen lo mejor que pueden hacer, aunque muchas veces están cortas de lo que te podemos recibir, pero con ese corto, con lo que tienen, ellas no mantienen. O sea, ¿ustedes se sienten satisfechos, bien atendidos? Sí. No hay discriminación aquí. Aquí no hay discriminación para nadie, ni para viejos, ni para ancianos, ni cualquier persona que se encuentre desamparada viene aquí y es recibido como si fuera millonario. Bueno, gracias a usted por estas opiniones que ha emitido para este programa especial aquí en la República Dominicana desde el asilo San Francisco de Asís, ubicado en la carretera Sánchez, kilómetro 11 y medio, Santo Domingo, República Dominicana. Bien, amigos, continuamos con este reportaje especial desde el asilo San Francisco de Asís, ubicado este en el kilómetro 11 y medio de la carretera Sánchez, esto es en Santo Domingo, República Dominicana, o sea, en el Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana, con los teléfonos 537-1703, con el 809 y el 286-2436. Son los teléfonos de este hogar de ancianos San Francisco de Asís, aquí en la República Dominicana, con el que todos estamos obligados, gobernantes y gobernados, porque aquí le dan albergue a todo aquel que viene y que realmente llena los requisitos, necesita de un hogar. Aquí se la atiende igual que si fuera en su propia casa. Estamos con Sor María y quisiéramos que Sor María pues, nos dijera cómo está el asilo, cuáles son las principales necesidades que usted le solicita tanto al pueblo como al gobierno. Bueno, pues yo le solicito de que nosotros vivimos de la caridad. Ahora mismo tenemos mucha necesidad de muchas cosas. La casa es grande, la casa necesita, pues que también la reparemos. Entonces hace falta que nos hagan una iglesia porque la que tenemos es muy chiquita. Después tenemos muchos patios, los patios están muy feos, muy deteriorados, hay que arreglarlos. Y nosotros pues en realidad no tenemos recursos de ninguna clase, solamente lo que pedimos y lo que nos dan. Otra cosa no tenemos. Entonces hace falta que las personas que tienen más autoridad en la República pues que vengan y vean lo que tenemos y que nos ayuden un poco. Cuando usted habla de las autoridades, usted se refiere naturalmente, nos imaginamos, a el ministro de Obras Públicas, sí, claro, y también al alcalde de la capital, en lo que respecta al patio sobre todo. Así que me gustaría mucho de que vinieran por aquí, porque nunca, ya llevo 26 años en esta república, nadie de esas autoridades han pisado el asilo y en realidad pues debían de venir para que supieran lo que tenemos. Porque mire, nosotros estamos gastándonos la vida aquí, pidiendo a toda la gente, y eso no es tampoco derecho, también tenían que venir a ayudarnos un poco. ¿Cuántos pacientes o cuántas personas hay aquí? Tenemos 300 viejitos.
300 entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Entonces los viejitos que vienen ahora, pues ya los pobres están pasaditos, da pena de verlo. ¿Y cómo los dejas que no? Si tenemos sitio, mientras tengamos sitio, pues los vamos recogiendo. Cuando no tenemos sitio, con mucha pena decimos que no. Pero también el gobierno debía de hacer asilos para los pobres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Mujeres como de... Pacientes, o sea, Yo creo que son más mitad y mitad. O sea, unas 150, sí, aproximadamente. Sí, más o menos. Igual que los hombres. Sí, igual que los hombres. Igual que los hombres. ¿Hay una subvención del Estado para este hogar? Sí, tenemos una subvención del Estado, pero en realidad lo que nos dan no nos dan ni 1.000 pesos para cada viejito. Entonces, con ese dinero, la madre tiene que pagar a varios empleados que el gobierno se le van retirando y el gobierno no quiere nombrar más. Entonces necesitamos que nos nombren esas personas. O sea, no salen ni a 1.000 pesos por viejito, no. Por viejito. Así que un viejito no puede comer con 1.000 pesos, medicina, comida, limpieza, imposible. Y veo que vienen médicos aquí también. Sí, tenemos los médicos. Bueno, los médicos y las empleadas son pagados por salud pública. Por salud pública. Uh-huh. Ah, qué bien. Veo que hay varias especialidades. Veo cardiólogos, veo odontólogos. Sí, tenemos de todos, gracias a Dios. De todos. Ajá. Ya he hablado con algunos y nos han dicho de que están como en su propia casa. Sí. Es mejor que su casa. Que sí, ustedes son sus verdaderas hermanas. Claro, porque decía que dimos la vida para ellos, pues la tenemos que ir gastando así. Yo llevo 60 años ya en el servicio de los viejos. ¿60 años? Sí. Pero usted no aparenta esa edad. Porque yo entré muy chiquita. Usted... Yo toda mi vida, toda mi juventud la he dado a los ancianos. Desde la edad de 14 años yo ya entré en el hogar. ¿Cuál es su congregación? Hermanita de los Ancianos Desamparados. Hermanita de los Ancianos Desamparados. ¿Su nacionalidad? Española. Española. Es algo extraordinario, algo importantísimo, el hecho de que ella, siendo española, esté aquí sirviendo en República Dominicana a quienes no son ariente ni pariente de ella, sino son hermanos en Cristo. Sí. Eso es justamente lo que la ha impulsado a usted a hacer, claro, este trabajo, sí. Igual que a la Madre Superiora. Igual que a todas, y todas nos estamos impulsados por el amor a los viejos, ya que los pacientes tan pobrecitos que necesitan cariño, necesitan amor, y aquí pues ni tienen cariño ni tienen amor. Hay algunos que sí, pero hay muchos que no. O sea, ¿los familiares no vienen a verlos? Algunos sí, otros no. Dios mío, ¿cómo es posible que usted tenga aquí...? Porque, ¿sabe lo que pasa? De que ellos no quieren venir porque se comprometen, ellos ven lo que tenemos. Entonces, al ver todo lo que tenemos en la casa, pues les da pena. Y como ellos, muchos no tienen recursos, pero otros sí tienen. Otros te engañan como los tontos, y tampoco es eso. O sea, que personas pudientes tienen sus familiares aquí. Sí, muchos. Pero eso, ¿ayudan? Algunos te ayudan con 2.000 pesos. Algún viejito dice, que pago yo. Pago 1.000 pesos y con 1.000 pesos comemos todo. Digo, eso y sobra la mitad. ¿2.000 pesos diario? No, ¿qué va? ¿Mensual? Mensual. Dios mío. Lo que no queremos comprender es que cualquiera de nosotros, de ustedes, los amigos telespectadores y nosotros mismos, cualquiera puede venir a parar aquí a este lugar donde hay seguridad, donde hay atenciones, donde hay cariño, donde hay respeto, donde se trata al interno aquí como un familiar, como un hermano. Sí, nosotros tratamos como si fueran nuestros padres, igual. Como si fueran sus padres. Claro, porque para eso entramos. Para eso entraron. Claro. Por eso dejamos nuestros padres verdaderos, nuestros familiares, nuestras casas, lo dejamos todo. Unas con más posición, otras con menos, pero gracias a Dios vivíamos bien. Entonces, pues mira, por el pulso de un amor grande hacia Cristo, pues nos dejamos todo y nos venimos a consagrarnos a Dios para siempre. O sea que realmente ustedes ponen en práctica el amor al prójimo. Claro. Como nos lo manda Dios. Claro, hay que tener amor al prójimo, porque si no, a ver, pobres viejitos, ¿qué van a hacer por ahí? Es verdad, claro. Es verdad. ¿Podríamos hacer un recorrido para hablar con algunos de ellos? Sí. Sí. Nos encontramos, amigos, en el asilo San Francisco de Asís, ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera Sánchez. Esto es en República Dominicana, kilómetro 11.5, tiene varios teléfonos, Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, que fue fundado. ¿En qué año fue fundado este asilo? Bueno, este asilo está hecho desde cuando Trujillo. ¿Trujillo fue quien lo hizo?
Él hizo esta parte, pero nada más que esta parte de adelante. Okay. Después, cuando nosotros llegamos... ¿En qué año? ¿En qué año fue? Nosotros hace ya 26 años que estamos aquí, en el 80 y qué. Entonces, esto no estaba como estaba. Entonces, empezamos a ampliar por todos los sitios, porque esto no, aquí no se podía vivir. Y entonces aquí nos gastamos nuestras vidas, pidiendo por todos los sitios y tirando paredes para arreglar la casa, porque todo lo tuvimos que hacer nosotras. Después Balaguer, en paz descanse, nos mandó a un ingeniero y ese nos ayudó muchísimo, que era el ingeniero... ¿Bebecito? No, ¿cómo se llamaba? Bueno, un ingeniero de Balaguer, sí, del gobierno de Balaguer. Del gobierno de Balaguer. ¿Y también le dio José María Guerrero? Ah, ok. ¿Y también le dio el título de propiedad a, sí, también a la congregación? Sí, nos lo dio. Porque si no nos vamos, aquí nos quedamos, ¿no? ¿Eh? Si no nos da el título de propiedad, nosotros nos vamos. O sea, que esto lo hizo Trujillo para una parte. Una parte, esa parte. Y después demás, pues ha ido ampliando. Después esto, que es un monstruo aquí en cuanto a tamaño, grande. Pues ha sido con mucho sacrificio de ustedes, tocando muchas puertas. Justamente eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Tocando puertas, para que los dominicanos todos sepamos de que hay que ir en ayuda de nuestros hermanos. Claro. Son nuestros hermanos, pero además no sabemos cuál de nuestros familiares pudiera un día necesitar esto, o nosotros mismos. Sí. Sabemos que estamos hoy aquí, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana. De manera que nosotros invitamos tanto a los partidos políticos, al gobierno, en fin, a los congresistas, a los alcaldes del país, al alcalde de la capital, en fin, a los empresarios, que todo el que pueda se dé una vuelta por aquí o que llame a algunos de los teléfonos, sobre todo el teléfono oficial de aquí, que es el 537-1703. 1703, 537-1703 es el teléfono de este hogar para ancianos de República Dominicana, ubicado en la carretera Sánchez, kilómetro 11.5, donde hay cerca de 300 seres humanos esperando la ayuda de todo el mundo. Yo creo que con este trabajo... vamos a tener respuesta de algunas dependencias oficiales que pueden, por ejemplo, sería bueno hacer un llamado a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, porque ustedes necesitan ampliar la iglesia, hacerla de nuevo, y también al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y también al honorable señor Presidente de la República, que es un hombre muy dado a este tipo de servicio, que también ordene a sus ministros que vengan por aquí. Y por qué no también hacer un llamado a la primera dama de la República, doña Candy de Medina, que es una mujer que también se está ocupando de esto, igual que a la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, para que venga por aquí y vea la situación de estos hermanos nuestros. Continuamos con este reportaje, vamos al recorrido que vamos a hacer para hacer algunas entrevistas a los hermanos nuestros que están aquí en este hogar. ¿Rezan por las calamidades que hay en la República? Claro que sí, pobrecitos. Qué bien, pero eso mucho lo han aprendido aquí. Ay, claro, hay que enseñarlo, porque aquí los viejitos pobrecitos no sabían ni lo que era la iglesia. ¿No sabían lo que era la iglesia? ¿Qué? Algunos sí, pero otros no. Algunos sí. Lo que no alcanzamos a comprender, hermana Sor María, es cómo una persona puede enviar aquí a un familiar, sea padre, madre, hermano, y no darle atención, no venir, aunque sea darle un poco de calor, para que esa persona sepa que tiene alguien que se ocupa de él, que no son ustedes solamente. Es que algunas veces, ¿sabes lo que pasa? Que vienen a pedir por los viejitos, y claro, le tenemos que decir que tiene que esperar, pero no hay sitio. Y como no pueden esperar, cogen el viejito, lo echan al patio y se van. Y los dejan ahí, claro, pues nosotros como no tenemos el corazón para dejarlos ahí tirados. ¿Y se lo dejan aquí a ustedes? Sí, entonces tenemos que ir a buscarlos, recogerlos, siempre tenemos una cama de urgencia, y lo tenemos que meter para adentro, le tenemos que dar la comida, tenemos que bañarlos, tenemos que arreglarlos, y ahí los tenemos. ¿Y cuando mueren esos viejitos que no tienen a nadie? Pues nada, nosotros nos hacemos el cargo de enterrarlos. ¿De enterrarlos? Claro. Bueno, pero es una obra completa. Nosotros compramos un terreno
en Cristo Redentor para enterrar a los viejitos. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, pero es una cosa extraordinaria de que ustedes se ocupen un millón de veces más que los propios familiares. Muchas veces, un día pues, se murió un viejito y la hermana pues llamó a los familiares. Y, en fin, que no dieron con ellos y no vinieron. El viejito se enterró y todo eso. Cuando ya pasó un mes, vino un hijo preguntando por el viejito. Y le dice la hermana, señores, pues estamos cansadas de llamarlo, si ustedes no han querido venir. Dice, es que, bueno, dice, mira, ¿sabe lo que quiero? Tenga la factura y pague. Pague la, el entierro. Ya lo habíamos pagado nosotras. Dice, no, no, yo no tengo dinero para pagar el entierro. Cogió y se fue. Aún siendo su padre, es algo que da mucha pena eso, de que seamos muchas veces tan indolentes, sobre todo con nuestros propios familiares. Los servicios deben ser para todo el mundo, pero en el caso del familiar que tiene a un familiar aquí, para él darle seguimiento, venir a verlo, compartir, ustedes no se oponen a que lo saquen a pasear, en fin. Nosotros nos dieron, Pulito nos dio una guagua de 30 y tantos pasajeros para que sacáramos a los santianos. Así. Y cogemos y los vamos, los llevamos a la Virgen, los llevamos aquí, los llevamos allá, claro, los sacamos, los que pueden. Los que pueden, sí, porque algunos no, físicamente no pueden. Físicamente no pueden. Pero lo que pueden salir. ¿Cómo se hacen ustedes con la alimentación ahora que estamos pasando frente al comedor? Pues mire, la alimentación gracias a las almas grandes, que nos ayudan mucho. Gracias a las almas grandes. Grandes, nos van trayendo pues arroz, habichuelas, nos van trayendo, y lo que no, pues con el poquito dinero que se recoge se compra lo que falta. Lo que falta. Claro. ¿Ustedes tienen empleados aquí que lo paga Salud Pública? Sí. ¿Y ustedes pagan por otra parte empleados? Nosotros pagamos mucho, paga lo que le da la madre de Salud Pública, lo gasta en los empleados que Salud Pública no paga. ¿Así? Claro. Bueno. Si lo necesitamos tenemos que tenerlo, porque para traernos ancianos tenemos que tener los cuidados, no los vamos a tener tirados. Claro. Entonces, pues... No, y tenerlos en óptimas condiciones, claro, humanas como lo tienen. Con buenas camas, con buen comedor. Buena... El otro día yo le pedí a los mormones colchones porque los teníamos muy malos. Y fíjese, otra gente que son de otra religión me trajeron 250 colchones. Los mormones le dieron 250 colchones. O sea, que son de otra religión. Pero ellos les impulsa a ayudar a los pobres. Hace 4 años nos regalaron una planta de eléctrica de 175 kilos, porque nosotros tenemos dos plantas, pero una ya no iba. Entonces yo estaba pidiendo a todo el mundo, yo le pedí a todo el presidente, a la primera dama, a nadie, y nadie resultó con nadie. Un día llegó los mormones y me dice, mire, nosotros somos del séptimo día y queremos hacer una limosna aquí. Digo, ay, qué bien. Digo, mire, ¿saben la limosna que ustedes nos tenían que hacer? Comprarnos una planta. Y me dice, oye, hermana, eso vale mucho dinero. Digo, sí, pero nadie se quiere dejar de comprarnos esa planta y nos hace muchísima falta. Nosotros tenemos que tener siempre luz permanente. Dice, ¿y cuánto vale? Digo, yo tengo ahí la factura, se la di. La cotización. Dice, bueno, vamos a ver, mañana yo voy a venir a estas horas. Llegaron al otro día y dice, vamos a comprar la planta. Así hicieron. Y la fuimos a comprar. ¿Y de cuántos kilos era? 175. ¿175 kilos? Es casi una corporación. Es que para dar la luz a toda la casa se necesita una planta grande. Porque claro. Máquinas de lavar, máquinas de sacar agua. Claro. Continuamos, amigos, con este reportaje especial desde el Hogar para Ancianos San Francisco de Asís, ubicado en el kilómetro 11.5, carretera Sánchez, donde hay cerca de 300 ancianitos entre hombres y mujeres. Tenemos uno por aquí. ¿Cuál es su nombre? Juan Alfredo Molina Díaz. Juan Alfredo Molina Díaz. ¿Qué tiempo lleva aquí? 9 años. 9 años. ¿Sus familiares lo vienen a ver? Sí, sí. ¿Eh? Vienen, vienen. ¿Y cómo lo tratan aquí a usted? Bien, gracias al Señor. Bien, gracias al Señor.
las monjas en especial, que se han dedicado a atender a los viejitos, sobre todo a los desamparados. Pero usted no es un desamparado, usted tiene familiares. Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿ayuda en algo ello aquí? Hicimos una fiesta aquí que tembló esto el 31 de diciembre. Ah, sí, una fiesta. Vinieron el sobrino mío con una, los Emaús. Ah, sí. ¿Qué mensaje tiene usted al pueblo, a aquellos que pueden aportar algo, ya que las monjas están pidiendo desesperadamente la construcción de una iglesia porque la que tienen es muy pequeña? ¿Qué usted podría decir? Que se contribuya para hacer la ampliación de la iglesia. Nosotros aquí necesitamos de todos: medicina, arroz, habichuela, aceite, bacalao, carne. Claro, por eso que damos el teléfono, que es el 809-537-537, lo tenemos por aquí, 24-36, 537-17-03. 01 y 03. De manera que el que quiera aportar, el que se quiera acercar a Dios, porque hacer esta obra de caridad que están haciendo estas mujeres aquí, estas hermanas nuestras, hay que tener mucha fe en Dios, entregarse en cuerpo y alma, dejar sus familiares en sus respectivos países para venir a República Dominicana a atender a personas que ellas no conocen, que no son ariente ni pariente de ellas. Eso se llama amor al prójimo, que es lo que tenemos que tener nosotros. Todos. Amor al prójimo, a todo aquel que necesita, pues no ser indiferente. De manera que usted hace un llamado a las instituciones, al gobierno, para que vengan en ayuda de este asilo. En especial al gobierno, a Danilo Medina, la gente de La Manicera, la gente de Proteínas Nacionales, Maprica, Chocolate Embajador. ¿Cuál es más? El sector empresarial de República Dominicana. Que colaboren en lo que pueden, todo lo que puedan. Contribuyan. Bien. Continuamos, amigos, con este reportaje especial desde el Hogar San Francisco de Asís, ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana. Estamos conversando con algunos de los internos aquí, de los viejitos aquí. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Levis de Óleo Encarnación. Levis de Óleo Encarnación. Sí, señor. Ese de Óleo del Sur. Sí, señor. Bueno, ¿qué tiempo lleva usted aquí? 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Sí, señor. ¿Cómo la tienen aquí las monjas? De maravilla, muy bien. Si usted tuviera que hacer un llamado a las autoridades y, ¿por qué no?, al pueblo en general, para que vinieran en ayuda de este asilo, ¿qué usted diría? Que lo ve muy bien toda aquella persona que pueda aportar y donar para nosotros los ancianos. Sí. Lo ve muy bien. Las monjas tienen una campaña en la búsqueda de que se le haga a la iglesia, porque la que tienen es muy pequeña. ¿Usted es partidario de que vengan en ayuda también a la iglesia? Sí, señor. Soy partidario de eso porque la necesitamos. ¿La necesitan la iglesia? Sí, necesitamos una más grande, que sea más amplia. Ok, una más grande. Sí. Gracias a usted. Continuamos, amigos, con este reportaje especial que estamos haciendo en el pueblo Cuestiona, aquí en República Dominicana, justamente con los internos, con los ancianos del asilo San Francisco de Asís, ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera Sánchez, en República Dominicana. Además, tiene un teléfono para aquellas personas que quieran entrar en contacto, que es el 809-537-1703. ¿Qué usted podría decirnos? ¿Por qué usted vino aquí? Yo vine porque me desahuciaron en el hospital. ¿Lo desahuciaron en el hospital? Sí, porque ya no había nada que hacer conmigo. ¿Y qué usted tenía? Yo tenía úlceras sangrantes, me creció el corazón y una anemia crónica de toda la sangre que había perdido. Entonces la familia mía no me podían tener por lo costoso de los medicamentos y no tenía tampoco un sitio donde ubicarme. Y el director del hospital en ese tiempo, al verme que yo no tenía para dónde ir, hizo la diligencia
para traerme aquí ya mis últimos días, porque prácticamente lo tenían contado. Los médicos no podían hacer nada por mí. ¿En qué hospital estaba usted? En el Morgan. En el Morgan. Sí. O sea que prácticamente aquí en este asilo lo salvaron a usted. Esta es la casa de Dios, Señor. Yo, gracias le doy al Señor que esta monjita se dedicaron de cuerpo y alma para salvarme la vida, porque yo vi que no podía caminar, ni comer, ni tenía nada, y ellas dedicaban su tiempo a darme la comida, a bañarme, a ponerme ropa limpia todos los días y a darme los medicamentos que yo necesitaba. Se preocuparon enormemente por la anemia severa que tenía. Iban a los campos a buscar guayaba y ajíes para hacerme jugo, para levantarme la defensa, y gracias a ella. Usted se ve muy robusto, se ve que está en salud. No, todavía tengo la anemia, no tengo el hemograma, no lo tengo completo todavía, pero ya yo puedo caminar y brincar y saltar, como dicen. O sea que usted está altamente agradecido del servicio que le han prestado aquí. Exactamente, no, enormemente agradecido. ¿Qué tiempo lleva aquí? Un año, ya en este. Un año. En febrero, en enero cumplí el año. ¿Usted tiene hijos, hermanos? Tengo hijos, sí, pero las condiciones económicas no le permiten tenerme. Sí, pero ¿lo visitan ellos? Sí, señor, sí. ¿Lo visitan aquí? Sí, cuando pueden. ¿Y qué llamado hace usted a las autoridades? Porque las monjas están interesadas en que se le haga a la iglesia aquí, y por eso estamos en este reportaje. ¿Qué llamado tiene usted a las autoridades del gobierno y, por qué no, al pueblo en sentido general, a los empresarios, en fin, a todo lo que pueda? Al gobierno y a las empresas privadas, que nos den la mano, que la necesitamos, y esta monja la necesitan también, porque esta es la verdadera casa de los desamparados, y en donde en verdad nos acogen a nosotros. Todo lo que puedan aportarnos, se lo agradeceríamos nosotros, los ancianos desamparados. O sea, lo tratan con cariño, con amor. Con cariño enormemente. Como si fueran sus familiares. Aunque no, los familiares no nos atienden a nosotros, son las monjas los que nos atienden. Son las monjas. Ellas son las que saben cuándo necesitamos la medicina y cuándo necesitamos cambiarnos el pantalón y la camisa y la comida. Si no la podemos comer, ellas nos la dan en la boca y todo. Ellas son las encargadas de nosotros aquí. Por ella estamos parados. Prácticamente son santas las que tenemos aquí. Ya lo sabe. Esas son las hermanas de nosotros. ¿Es usted? Cibaeño, en agua. ¿De Nagua? ¿Qué tiempo lleva aquí en este asilo? El primero de agosto va a cumplir 4 años. 4 años. ¿Usted tiene familiares? ¿Ella? Sí. ¿Es su familia? Porque tengo hermanos. Y saben que yo estoy aquí, no han venido a primeras. No me digas, sus hermanos no han venido aquí. Y tiene hijos. No va a llorar, usted tiene una hermana, usted está con Dios. Mire, Dios está con usted a través de las monjas. ¿Qué nos puede decir usted del servicio que reciben de las monjas? Bien. Bien. Y eso es lo que lo bañan, lo que lo cuidan, lo protegen en todo. Yo me baño, pero hay muchos ancianitos. Mucho, un 50, un 60% no se pueden bañar, ellas lo bañan. Ellas lo bañan. Una pregunta, estamos en una campaña porque ellas están interesadas en que se amplíe la iglesia. Es muy pequeña la que tienen y quieren una iglesia más grande. Una iglesia más grande, y por eso estamos aquí llamando a las autoridades, llamando a los empresarios, llamando a todo aquel que tiene grandes fortunas, decirle que la mortaja no tiene bolsillos, que no se van a llevar un solo peso el día que se mueran, que lo único que se van a llevar son los bienes que hagan en la tierra. Es lo único que se van a llevar aquellos que tienen grandes fortunas, que inviertan en los que no tienen nada, como en el caso de ustedes. Y le estarían abriendo el camino a su salvación también, si invierten en ustedes. ¿Usted tiene algún llamado que hacer a las autoridades? Bueno, el llamado que yo tengo que hacer es que cooperen con esta monja, porque son las que están atendiendo a uno, son las madres de uno. Y que ayude, pues ellas están pidiendo para algo, que un día ellas se mueran o se regresen a su país. Le queda cosa hecha por ella, claro, a la nación dominicana. Claro. Gracias. Estamos, amigos, un reportaje especial del Pueblo Cuestiona, aquí en el Hogar San Francisco de Asís, en la carretera Sánchez,
kilómetro 11.5, República Dominicana. Estamos en la búsqueda de motivar a las personas, a todo el que pueda, en vista de que ellas quieren hacer su iglesia, ya que la que tienen es muy pequeña, y por eso están apelando a los organismos, en este caso la Oficina de Supervisora de Obras del Estado y el Ministerio de Obras Públicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? José García. José García. Don José, ¿qué tiempo lleva usted aquí? 16 años. 16 años. ¿Y tiene familia usted? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Y las monjas cómo lo tratan? Bien de verdad. Bien de verdad. En esta campaña que se está haciendo, que ellas están pidiendo encarecidamente tanto al gobierno como a las, como a los empresarios que le ayuden a hacer la iglesia, ¿su opinión cuál es? Que apoyar o que yo diga. Apoyar de que ella, o que ella diga. El llamado que ellas están haciendo. Claro que sí. ¿Ustedes son atendidos aquí con la alimentación, con la medicina, en fin? Al día. Sobre todo el cariño y el respeto. ¿Eh? Todo bien, nos tratan bien, conforme. Bueno, yo realmente creo que no debe quedar un solo dominicano que crea en Dios, que crea en Dios y que crea en que hay que ir en ayuda del prójimo, que se quede sordo frente a este llamado que estamos haciendo. Sobre todo porque está comprobado que la mortaja no tiene bolsillos, que lo único que nos vamos a llevar el día que muramos, el día que Dios nos mande a buscar, es lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Es lo único que nos vamos a llevar. La mortaja no tiene bolsillo y cualquiera puede morir en cualquier momento. Y es muy triste usted irse, o sea, morir y no haber hecho una sola obra en bien de los necesitados. Continuamos, amigos, con este reportaje especial aquí en el hogar San Francisco de Asís, ubicado este en el kilómetro 11.5 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional, República Dominicana. ¿Qué tiempo lleva usted aquí, don Ramón? Bueno, tengo como un año de estar aquí. ¿Como un año? Sí. ¿De dónde es usted? Que soy cibaeño. ¿Cibaeño? Hay muchos empresarios cibaeños que pueden colaborar con este asilo aquí. ¿Tiene familiares? ¿Aquí? No, sí, yo tengo familia. ¿Vienen a verlo usted aquí? Han venido, sí, a verme. ¿Vienen algunas veces? Algunas veces, lo díganlo. ¿Qué llamado usted podría hacer a las autoridades para que vengan en ayuda de este asilo? Bueno, lo que hacen los otros. ¿El qué hacen los otros? Sí, le estamos pidiendo donaciones. Que envíen aquí o que manden a buscar la monja a San María para que se pongan de acuerdo con lo que van a donar. Realmente ellas están buscando que se le amplíe o que se le haga una iglesia nueva, sí. Porque la que tienen es muy pequeña. Ajá. Aquellos cientos de miles de católicos que hay, o millones de católicos que hay en República Dominicana, y no católicos también, venir aquí, porque ella nos dio una noticia hace un momento muy importante de que los mormones le donaron una planta de 175 kilos, casi una corporación, les regalaron los mormones a ustedes porque necesitaban esa planta, y eso es importante. Es decir, de otras religiones o de otras creencias, pero creen en Dios y saben que van a morir, que no se van a llevar absolutamente nada el día que mueran, vinieron aquí a hacer esta obra de caridad. Así pueden hacer otras religiones, porque aquí no tenemos predilección ni tenemos exclusión para nadie aquí. Aquí hay de todo, aquí hay de a todo, sin importar a qué religión pertenezca. Simplemente que sean hijos de Dios, que sean seres humanos. Sí, nada más, nosotros ni que sea así ni que sea eso, el que necesita lo cogemos. O sea, para ustedes lo que importa es el ser humano. Sí, nada más, porque todo eso van a Dios, porque después esos hombres que toda la vida han sido evangélicos y después cuando llega la verdad... No quieren saber de evangélicos ni de nada.
Exacto. Porque dicen ellos, no, porque eso teníamos que pagar una cuota de no sé qué, y la verdadera amor es este, no es aquel. Claro. Eso lo dicen ellos. Usted sabe que nosotros mantenemos, a través de nuestro programa de televisión, de que la mortaja no tiene bolsillos, de que solamente nos vamos a llevar el día que nos vayamos, es las lo que buenas obras. Las buenas obras. Y las malas nos acompañarán. Eso sí, nos van a acompañar. Nos van a acompañar. Nos llevaremos las buenas obras. De manera que vamos a hacerla ahora que podemos. Sí, hay que hacerla y bien hecha. Para que el Señor, vamos a ver si logramos que nos hagan este año la iglesia y que nos reparen unos patios y que nos hagan unas cuantas de cosas que hay que hacer. ¿Qué tienen en los patios ustedes que quieren la reparación? Mira, estos patios estaban mal y un señor vino y los reparó. Entonces tenemos un patio de las viejitas grande, que necesitamos ponerle un piso, porque ya sabes que las viejitas rebalan cuando se moja el piso. Entonces queremos poner un piso que no rebale todo ese patio, es un patio bonito. Ok, o sea, vamos a llamar al alcalde del Distrito Nacional, a Roberto Salcedo, para que venga por aquí y trate de ayudar en lo que pueda a colaborar con la iglesia y con arreglar el patio que ustedes están buscando. Pero dígale usted que a los ingenieros de obras públicas, toda esa gente, que porque ellos tienen los planos de la iglesia. Ellos tienen los planos de la iglesia. Sí. En obras públicas tienen todo. O sea, ya ustedes entregaron los planos a la En obras públicas hace 3 años llegaron aquí. Entonces nos prometieron hacer muchas cosas y no hicieron nada. Hace 3 años. Sí, mire, ese patio lo iban a hacer ellos, estos, los del lavadero. En fin, como no lo hacen y esto hacía falta, entonces yo le dije a otro señor y me lo hizo él. Me arregló el patio, me puso la carpa y todo eso, para que los viejitos pudieran salir ahí al fresco. Ah, esa parte hicieron ellos. Pues, dígole. No, ellos no han hecho nada. No me diga. No, ellos me prometieron mucho, pero no hicieron nada. Entonces yo lo que quiero es que me hagan en la iglesia. Después de la iglesia vamos a ir haciendo lo que falta. Okay. ¿Usted quiere la ampliación o una nueva? No, la iglesia nueva, que tenemos terreno. ¿Tienen terreno para esa iglesia nueva? Sí. Sí, yo vi en estos días que estaba repleta la iglesia. Sí, es que ahí no cabe nadie. Eso no cabe. Los viejitos cuando quieren ir a misa no pueden ir porque no pueden entrar. Bueno. Así que... Realmente yo creo que una situación... Para 500 personas. Ustedes necesitan. Es una situación que no diríamos que es calamitosa, pero merece que no apliquemos una política de oídos sordos. No, no, no. Porque realmente sería hacer un daño a ellos mismos, a estos ancianitos que están aquí. Pobrecito, no te vayas a creer que muchas veces quieren ellos ir a la iglesia y que llegan a la iglesia y los echan, pero ellos cogen su pastor y empiezan a hacer así, las echan la gente a la calle. Este reportaje especial, muy especial, desde el asilo San Francisco de Asís, ubicado en la carretera Sánchez, kilómetro 11.5, aquí en el Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana. Tienen un teléfono para aquellas personas que quieran colaborar, que es el 5809-537-1703. ¿Cuál es su nombre? Gladys Brenes, viuda Puello. Viuda Puello. Puello. ¿Tienes... Mi esposo era primo de José Joaquín. ¿De José Joaquín Puello? Uh-huh. Bien, ok. ¿Usted tiene qué tiempo aquí? 2 años. 2 años. ¿Y tiene familiares usted? Sí, yo tengo familiares. Yo tengo 4 hijos varones, pero 3 viven fuera y el mayor vive aquí. Tengo 2 médicos y 2 arquitectos, pero los arquitectos viven en Puerto Rico. El otro médico vive en Arkansas. Uh-huh. Y el mayor, ese vive aquí, que es el que se ocupa de todas mis cosas. De todas sus cosas. O sea que ellos la protegen a usted aquí. Ellos me protegen. Ayudan a mi hijo mandándole dinero para mí. Y porque él es el que está pendiente de todo lo mío. Ok. Estamos en una campaña por la construcción de la iglesia aquí. Su opinión al respecto, la vemos a usted con un rosario, con crucifijo, usted es una católica de cuerpo y alma. Su opinión al respecto, esta campaña que están haciendo las monjitas para que se le construya una iglesia más grande. Yo creo que sí, y yo creo que hay suficiente terreno,
porque tengo gripe. ¿Dónde fabricarlo? ¿Hay suficientes terrenos para fabricar esa iglesia? Una capilla más grande que esa. Más grande que la que hay aquí. ¿Cómo la tratan las monjas ustedes? Muy bien. Muy bien. Y a mí por lo menos me quieren mucho, yo no sé. Como si tuvieran su casa. Ah, sí, yo me siento aquí como en mi casa. Como en su casa. La veo, veo un comedor hermosísimo ahí que tienen ustedes. Sí. Con flores y con todas esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se comporta Sor María con ustedes? ¿Cuál es Sor María? Sor María, Sor María, sí. No, ella es Sor Blanca. Ella es Sor Blanca, la que se ocupa de todas estas viejitas que están por aquí. Ajá. En cada pabellón hay una monjita. Ah, en cada pabellón hay una monjita. Ah, qué bien. ¿Y cuántas son ustedes, las mujeres? Ah, yo no sé, Sol, se lo puedo decir Sol, yo no sé, ¿no? Sol. ¿Cuántas? Ah, ok, está bien. Están dispersas en distintos... Exacto. Y aquí la tratan ustedes con todo el respeto y consideración. Consideración, sí, señor. ¿Usted tiene algún llamado que hacerle a las autoridades para que vengan en ayuda de este asilo? Claro que sí, a las autoridades que se ocupen un poquito más y ayuden, porque ellas quieren fabricar una capilla más grande, porque a veces no cabemos, porque viene gente de fuera también a las misas, y a veces no cabemos, ya quieren hacer una capilla más grande. Entonces, para que el Señor tenga misericordia y le toque todos los corazones de aquellos que pueden hacerlo. Exacto. Para ayudar a las monjas a hacer lo que ellas quieren. Gracias a usted. Me dijo... Por nada. De nombre, Gladys Brenes, viuda Puello. Gracias a usted, señora Gladys. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, un pueblo cuestiona especial, porque hoy los hemos hecho desde el asilo San Francisco de Asís, donde hay albergado cerca de 300 ancianitos entre hombres y mujeres. Muchos, la mayoría, no tienen familiares y otros con familiares no vienen a ver a estos enfermos, a estos internos que están aquí. Sin embargo, las monjitas vienen de pueblos, de países extraños a República Dominicana a servirle justamente a los que no son sus familiares. Lo que pasa es que ellas parten de que hay que servir al prójimo, estén donde estén. Y por eso han venido a República Dominicana a cumplir con ese sacerdocio de servir a los más necesitados que son ustedes. Gracias, gracias a usted. Bien. Bien. Bien, y yo me hago como me trate mejor. Como su propia casa. Mejor que mi casa. Mejor que su casa. Claro, porque aquí estoy yo médico, tengo cuidado, me están cuidando a todos. ¿Verdad que sí? Y ya la edad y el tiempo, vivía solo, imagínense. Sobre la campaña que están haciendo o que estamos haciendo... por recomendación de la monja, de la hermana María, Sor María, de que el Estado, vía obras públicas, le construya una iglesia más grande, sí, porque no caben ya en la iglesia. Sí, eso es cierto. Además que viene mucha gente de los alrededores de por aquí. Sí. ¿Usted qué opina? Bueno, digo una cosa, que llega aquí tan con eso y que la van a hacer, no la hacen. Allá debieron haberla hecho. Una capilla, no una iglesia. Una iglesia. Porque tiene que ser mucho más amplia, el triple de esa. Porque cabemos mucho, aquí no cabemos. Y más los alrededor vienen acá. Es una necesidad. Usted tiene una cabeza hermosa. Preciosa, y lo que está dentro es mejor. Qué bien. La cabeza preciosa. Pero lo que está dentro es mejor. Lo que está dentro es mejor. Eso es lo que vale. Un beso a usted. Gracias, gracias. Ay, qué bendición. Un reportaje especial acabamos de hacer desde el asilo San Francisco de Asís, ubicado en el kilómetro 11.5 carretera Sánchez, en el Distrito Nacional. Justamente el interés nuestro es el deseo que tienen estas hermanas nuestras, estas monjas que no son de República Dominicana, sino son de México, Puerto Rico, España y otras partes del mundo, que sin tener familias aquí han venido a entregarse en cuerpo y alma a ellos. Para seguir sirviéndole a Dios. Ellas están muy conscientes de que estos hermanos son sus prójimos y a ellos vienen a servirle. Se han entregado en cuerpo y alma. Usted debe entregarse también en cuerpo y alma, porque el día que usted muera, no importa los millones que usted tenga, no se va a llevar un solo peso. A ningún familiar se le ha ocurrido poner en el ataúd un peso por lo que se le ofrezca en el camino. Usted se va simplemente con un trajecito que le van a poner, lo va a dejar todo aquí en el orden material.
Lo único que usted se va a llevar es lo bueno que usted haga. Y lo bueno es ayudar a estas personas que están muy necesitadas y sobre todo en el aspecto espiritual quieren una iglesia nueva, grande, que quepan cerca de 500 personas. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.